Otra de las atracciones que puedes experimentar aquí en Cartagena también es la ciudad amurallada, los baluartes, los siete baluartes, el baluarte de Santo Domingo, que es el más visitado, la Catedral de Santa Catalina, Iglesia Santo Toribio, Santuario San Pedro Claver, el Castillo de San Felipe, que su costo es de 20 mil pesos, el Fuerte de San Fernando, que toca ir en lancha y el costo es de 20 mil pesos y la entrada ya es gratuita. Las playas de Boca Grande y La Boquilla son las playas donde de pronto te puedan molestar uno que otro vendedor ambulante. Bienvenido, amigo. Gracias, bro. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. Eso es amigo. Ay, gracias. ¿Qué es eso? Hágalo menos. No, gracias, gracias. Para matarte corazón, veo en Matallito. Gracias. Aunque hasta ahora, en toda mi estadía aquí en Cartagena, que estoy en la zona del barrio del Castillo Grande, aquí, hasta ahora nadie me ha molestado, la verdad. Y he disfrutado muchísimo mi estadía aquí en Cartagena. Entonces, ahora sí, acompáñenme, parceros y parceras, a esta aventura. Síganme los buenos. Apenas bajamos, nos atacaron ahí, pero bueno, la cosa es que ya habíamos agendado los tours, entonces no hay inconveniente. Hay que pagar aquí 12 mil pesos para poder ingresar. Aquí le dan como dos personas, entonces 24 mil pesos. Así que chicos, bajamos aquí los tiquetes, bajamos por aquí y aquí tenemos Phoenix Beach. ¿Es para Phoenix? Sí. Muchas gracias, muy amable. Aquí tenemos Phoenix. Y este es el muelle de la bodeguita, mis parceros y parceras. Aquí todos zarpan todas las lanchas hacia los tours. Y aquí pues esperamos tranquilamente a que nos atiendan. Estoy averiguando a ver quién le vende tours a uno. ¿Tour? Sí. ¿Cómo que no hay reservación? Sí, tengo una reserva para hoy, pero que quería averiguar si aquí uno podía agendar algo aparte, pues de pronto para mañana, Las taquillas de estas son taquillas. Ajá. Ahí puede hacer cárcel, preguntar con quién viajamos. Con Phoenix. Con Phoenix, sí. Phoenix Beach, Cartagena. Hola, la taquilla esta y tal, que cualquiera puede preguntar. Ah, bueno, esta. Y ahí en la isla, tiene las puertitas blancas. Hola. Para averiguar acerca de tours y pues para mañana, por favor. Para mañana tenemos Playa Blanca y Semana. Hoy no hay Playa Blanca, ni la de Rosario. Porque está en mantenimiento. Sí. ¿Y qué costo tiene? Playa Blanca, pero con el almuerzo son 100 mil por persona. 100 mil por persona. Te irías en un tritón así con la playa a las 8:30, 8:40 de la mañana. 100 mil por persona. ¿Y usted me puede dar su datico ahí? Sí, claro. Para eso tienes que pagar la tasa portuaria, que son 23. 23. ¿Cuál es el 50? 56. De todas maneras, cualquier cosa, si vienes mañana, yo estoy aquí en la puerta 1 todos los días. Y no, mañana no tienen Islas del Rosario, no tienen alguna cosa así. Es que eso te lleva a Isla de Rosario, Acuario, y te lleva a Playa Blanca, va en el sector Playa Tranquila. Y por ejemplo, lo dejan ahí un ratico en Islas del Rosario. Una hora. Y luego. Lo llevan a Playa Blanca, va en el sector Playa Tranquila y donde reciben su almuerzo. ¿Y hoy para dónde va? Hoy cogí un tour con una agencia, sino que son como intermediarios, más maluco. Con Phoenix para por el Tierra Bomba. No, pero Phoenix, o sea, es muy bonito y la comida es súper deliciosa, la atención. Me encanta Phoenix. Lo que pasa es que son aquí mismo en Tierra Bomba y es súper costoso, si supiera.
Bueno. Es más costoso que ya hay la de Rosario. ¿Sí? ¿Y dónde es más bonito? Y la de Rosario. La de Rosario. Nosotros tenemos un tour que va a Isla de Rosario a una isla privada donde te incluye sillas sonadoras, hamacas, callas que puedes visitar todas las de las islas. Incluye hotel de bienvenida, comida estilo buffet, tiene 4 tipos de pescado, tipo de arroz, 4 tipos de ensalada de frutas y gaseosa tinto. Todo eso vale 250 por persona. Y acá en la agencia uno le hace un descuento si compras directo acá. Ah, lo que me dices es que Islas del Rosario, Playa Blanca, Barú, que son varias. Son 100. Uh-huh. Y esa que te estoy diciendo, que es directamente en Islas de Rosario, que es una isla privada, vale 250 por persona. Ah, acá okay. Directo en la agencia se le da un descuento. ¿Y tú me puedes dar toda esa información por ahí por WhatsApp? Sí, claro. Para tenerla ahí, bueno, entonces estamos hablando yo. Ok. ¿Y cómo se agenda, pues, por ejemplo, la... Si quieres viajar mañana, haces una reserva. Ajá. Uh-huh. Así sea con 20 mil, 30 mil pesos. 30 mil pesos. Listo. Muchas gracias. Parceros, esta es la lancha en la que nos vamos a montar. Si sí, eso no, ¿qué? Se subió. Nos acabamos de montar aquí. ¿Qué tal? Acá tengo. Y esa es la que nos va a llevar a Tierra Bomba. Entonces, parceros y parceras, acompáñenme. Un chaleco, por favor, que allí la gente. Un video. Nos pusieron ya los chalequitos. Aquí tenemos solamente este espacio de sombrilla para que tengan en cuenta, ¿no? Cuando tomen los tours con Phoenix Beach, igual que aquí cerquita. Entonces vamos, síganmelo. Tú me dijiste que ibas a un mandado. Parceros, llegamos a Tierra Bomba. Les contaré mi experiencia, a ver cómo nos va por aquí. Síganme los buenos. Apenas llegas aquí al tour, pues este tour, ya saben más o menos los costos, los estaré dejando en pantalla. Llegas aquí a todo el muelle y después de que llegas te van indicando dónde te puedes relajar y acomodar. A nosotros nos dieron esta hamaca como tal para acostarnos en estos colchones y eso, y tener la playa aquí enfrente de nosotros. Muy bonito, no recibimos sol. Y que tenemos aquí este tour incluye almuerzo, promoción no pagada, mis parceros. Recuerden que todo lo estoy dando de mi propia opinión. Y aquí puedes disfrutar del maravilloso mar. Aquí tenemos pues la zona fronteriza donde no te puedes alejar más de allá. Y más allá pues hay piscina y toda la cosa. Entonces vamos a estar disfrutando de esta experiencia y continuamos de aventura. Síganme los buenos. Testeando suavidad del... Bueno, un poquito durito, pero bueno. Al menos aquí nos protegemos del sol. No sé cómo sería esto lloviendo, parcero. La gracia de Dios nos ha hecho buen clima. Está bien soleado. Y nada. Aquí nos están ofreciendo unas artesanías. ¿Cuáles son los precios más o menos de estas artesanías? Tengo manillitas aquí de 10 mil, de 20 mil, de 15 mil, las manillas.
Hay collarcitos de 20, 15. Lo más conocido son los de perlas, que son perlas naturales, que son de acá. Y te salen unas 200, 100. Ah, claro, ¿no? ¿Esta cuánto vale por ejemplo? Bueno, la de completa de si te gusta, te la doy un 10 porque la puedo. ¿Tú las fabricas? ¿Tú las fabricas? Llevo 35 años fabricando el teatro acá mismo en la isla de Ucarte. Ya llevo como menos de 7 años. Genial. Sí, claro. Ah, no, ustedes aquí viven de esto, ¿eh? ¿Cuál es su nombre para que le compren a él? Es Elías Pacheco. Elías Pacheco, cuando vengan aquí, parceros y parceras, para que le compren a él. A Elías Pacheco lleva sus pocos años trabajando en estas artesanías que... Bien bonito. Hola. Muchas gracias. Ah, yo no tomo cerveza, de casualidad, ¿pueden darme otra cosa, un juguito? ¿Sí? Ah, bueno, claro. Qué rica. Nosotros vamos a la boca. ¡Qué grama! Cero alcohol. Claro que sí. Mi hijo, para que lo busque en la red. Con zumo de corozo, ginger y sol. Ok, muchas gracias. Salud, parcero. ¿Qué nos dieron las toallitas, parceros? No. Gracias. El almuerzo será él. Venga, parceros. 11:69. Distanciado, hay que dejarnos más allá. Ah, ok. Bueno, chicas, les comento. El paquete que compraron es el paquete de transporte ida y vuelta. Sí. Les incluye el almuerzo, que tiene sí. 5 opciones. Las 5 opciones serían pescado isleño, pollo isleño, paella de mar, paella vegana, sancocho. Les desgloso lo que tiene cada cosa. El pescado isleño tiene arroz de coco, patacones, el pescado que el día de hoy es chigonúa, y ensalada de repollo blanco, repollo morado y zanahoria. También tenemos pollo isleño, que vendría siendo arroz de coco, patacones, la pechuga a la plancha y pues, ensalada de repollo también. El sancocho, que es uno de los más completos y pues lo recomiendo mucho, es muy bueno. Viene pues su caldo, viene su arroz, viene sus patacones y aparte vendría la corvina, la sierra, perdón, que sería el pescado. La paella de mar viene con arroz, calamares, camarones y todos los vegetales de la temporada. Y pues la paella vegana, pues alguien que no pueda comer ni mariscos ni tampoco carnes, solo vegetales de la temporada, ya sea brócoli, coliflor, pimentón, pimentón rojo, pimentón verde. Esa me llama la atención como la paella con calamar, mar. La paella de mar sí es muy buena. Sí. Sí, y ahí no. Sí, sí es recomendable. Es típica de acá. Pues la paella es un plato español. Ah, sí, claro. Pero es como con otros. ¿Cuál es el más típico de acá, pues? El sancocho. Y el pescado. Pero la paella es muy buena también. Es muy recomendada y se consume mucho acá. Entonces un sancocho y una paella. ¿Sí? Y usted me comparte los. Sí. Y yo les comparto. A ver. ¿Qué me dices que viene que con camarones? Con... Viene con camarones, calamares, arroz y los vegetales de la temporada. Ah, okay. Y viene con una decoración de costa. Caminar todo el hotel, también somos un hotel. Estamos muy bien recomendados y pueden explorar. Si quieren ver algunas habitaciones, las villas también para que puedan hospedar. La chica nos atendió súper bien, parceros. Bueno, podemos caminar alrededor del hotel, podemos
almorzar, nos dieron varias opciones, todo a cortesía pues de lo que pagamos ya, me incluye el almuerzo, un postre, el cóctel de bienvenida para tomar. Dicen que podemos bañar y dejar las cosas aquí, que no hay ningún problema, que ellos siempre están dando vueltas y eso, pero igualmente yo les recomiendo siempre que ser prevenido en cualquier lado, parceros. Entonces voy a disfrutar un poquito del mar y ahora sí, acompáñenme, sí, cabrón, los buenos. Parceros y parceras, estamos aquí en Tierra Bomba. Pero, ¿qué es Tierra Bomba? Tierra Bomba es una isla colombiana en el oeste del Mar Caribe, que posee aproximadamente unas 1.984 hectáreas de superficie. Se encuentra al sur de la ciudad de Cartagena de Indias y al norte de la península de Barú, por lo que administrativamente le pertenece al departamento de Bolívar. Su población está estimada en 9.000 habitantes. Su clima es tropical, propio de esta parte del litoral colombiano. Posee un litoral costero de aproximadamente 43 kilómetros. Son atractivos turísticos principales sus playas caribeñas y monumentos históricos como el Castillo de San Fernando de Boca Chica. Aparte de eso, unos hoteles muy lujosos a lo largo de todo el borde de la isla. ¿Qué es la alga? Esas algas son las que comen algunos animales que hay en el ambiente. ¿Usted estuvo en la National Geographic? Sí, como nosotros somos depredadores, acabamos con muchos animales. El señor ha hecho todo perfecto. ¿Sabe por qué hace cada animal? Mira todo eso, mira esa chancla. Aquí la basura, vean donde botan la basura. Después esto se voltea y chao. ¿Ahí qué? ¿Quién viene aquí por la basura? Nadie. Se la lleva al mar. Solo cuidan como de la parte turística, ¿no? Privada del hotel, amor. ¿Una llanta? ¿A cómo eso? ¿A ayer? ¿Ah? ¿50?
¿Y los bolsos? ¿Hace cuánto llevas trabajando esto? ¿Hace cuánto llevas trabajando esto? ¿Tú los fabricas? Ah, ok. Ah, ¿cómo es tu nombre? Oscar, vea, para que le compren allá a Oscar, parceros. Gracias. Ah, que hay un columpio bacano para tomarse unas fotos. Chimba, chimba. Y aquí tenemos lo que es el maravilloso colchón, amor. ¿Ah? Y vea los puffs. ¿Cómo la ve, mi amor? Vea esta toma, vea esta toma. Ash. Amor, no de idea. ¿Cuál es el hotel? El hotel, vaya, vea. Fénix. La entrada del hotel Fénix. Y nos hacen el almuerzo, Viri. Después de recorrer esta maravillosa ciudad, después de llegar aquí a este maravilloso lugar, mis parceros y parceras, no van a creer lo maravilloso que es esta maravillosa playa, Tierra Bomba. Así es, parceros. Es un lugar en el cual disfruté demasiado. Como pueden ver, las vistas aquí son paradisíacas. Te recomiendo mucho que vengas a este lugar y que disfrutes de una maravillosa estadía aquí en Cartagena. Te digo que no hay nada que envidiarle a otras islas, a otras playas. Esta playa lo tiene todo. Así que si te gustó la experiencia aquí en Tierra Bomba, suscríbete, aprieta esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y continuaremos subiendo contenido de calidad a su mejor canal, David Gam, parceros y parceras. Ojalá lo hayan disfrutado. Y suscríbete, aprieta la campanita, dale like, comenta, comparte. Eso me ayuda a mí a seguir subiendo contenido de valor con mucho amor para ustedes, mis parceros y parceras. Nos despedimos de este maravilloso lugar. Ya va a llegar el barco por nosotros y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones y hasta luego.